gente. Y decirle a la gente que todos estos servicios que estamos anunciando serán después de la cuarentena, porque están totalmente cerrados. Menos la farmacia San Miguel. Sí, ajá, muchacho, menos la farmacia. Muchachos, ustedes se han preguntado qué van a ser los barrios de los pueblos grandes, Santo Domingo, Santiago, San Francisco, cuando no tengan ya que comer. No van a salir, van a salir. Lo importante sería que el gobierno, en el caso hipotético de, vaya preparando una estrategia para que la gente pueda movilizarse en pocas cantidades, porque la gente no va a aguantar, la gente que no tiene comida no va a aguantar. Y eso es importante saberlo. Una pregunta en este caso, que mucha gente en el pasado fin de semana nos decía, bueno, o muero de hambre o muero por coronavirus. Bueno, miren, jóvenes, mira, Carolina, hay una presión de más de 500 barrios que tienen una presión diaria de hacinamiento, de alimento, de agua potable, de medicina. Total, hasta el momento todo ha pasado bien, pero si no se toman las medidas correctivas, responsables, se puede aquí ver lo nunca visto con relación a grandes cantidades de seres humanos saliendo a las calles bajo estas condiciones de cuarentena. Mira, que no se van a dejar morir de hambre. Mira, Fulvio, yo le voy a decir algo. Nosotros, en principio, cada familia, cada miembro de la familia franco-macorizana y del país, tenemos que hacernos la idea de esas limitaciones para poder aceptar el proceso de cuarentena. Individualmente, siento que he consumido menos que lo cotidiano, pero quizás sea por la situación o lo que sea. Yo, pienso eso mismo. Pero el nivel de gasto creo que debemos consumir, mantenernos con agua, es fundamental la hidratación. Las recomendaciones le hemos llevado a cabo, sobre todo el agua tibia o caliente, y hacer las gárgaras con sal y si le quiere agregar el vinagre blanco, o en caso contrario el bicarbonato, y hacer ese enjuague constantemente en el día. Si ha salido mucho más, eso ayuda. Y cuando usted sienta cominilla que le da deseo de toser porque algo le está, usted sabe que a uno cuando le garrafela, como dicen, preferiblemente haga la gárgara de agua caliente con sal para que mate eso, que ahí se aloja 4 días y después que pasa. Y si tú lo haces, no es resistente al caliente. También hacer los vapores. Francis, es que además es un asunto de comida. Si el plan social, yo tengo experiencia en el plan social, en asuntos sociales, repartición de alimentos. Si no se usan las iglesias, que están en todos los barrios, que están en todos los pueblos, y no se usan esos canales que ya están organizados, y de inmediato hacerlo de una manera responsable y planificada, con raciones semanales, aquí puede haber grandes y graves problemas. Tenemos una llamadita, muchachos. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. De Castillo que le habla. Yo estoy por comunicarme. Yo quiero hacer un aporte al programa. Muy, muy bueno el programa. Pero tenemos nosotros que, además de las orientaciones que se han hecho del gobierno, nosotros los ciudadanos tomar conciencia. Pero además, yo pienso que los programas locales deberían tener la cifra de muertos que hay mundialmente, para que la gente todavía vaya tomando más conciencia, porque todavía vemos el motorista sin nada de protección, con pasajeros detrás. Estamos viendo a las personas que venden el agua también sin protección. Estamos viendo ciudadanos que están en grupo todavía, y es porque no, esas personas no tienen conciencia.
Doña Valentina, ¿cómo está el municipio de Castillo? Y de las 6 de la mañana estoy limpiando todas las áreas donde mi nieta pueda poner las manos. Estoy orientando los vecinos que veo que están todavía sin nada de protección. Sí. Porque nosotros podemos dejar todo al Estado. Los medios de comunicación han hecho un trabajo grande, los medios de comunicación. Pero además hay que ir presentando esas cifras de muertos mundialmente que hay y no orientar, porque los casos que tiene la República Dominicana también son alarmantes. Así es que gracias, Carmen Valerio. Gracias a Carmen. Mira, que la información de la cantidad de fallecidos a nivel mundial, la dijimos tempranito, van más de 15 mil muertos ya a la fecha. En el día de hoy, más de 15 mil muertos en todo el mundo, sabiendo que el país que de mayor catástrofe ha sido Italia. Con más de 5 mil muertos. Hay un mapa, tenemos un mapa, producción, le vamos a pedir, hay un mapa que establece los países, la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, la cantidad de personas que se han sanado. Vamos a pedir a la producción que la busque para que las personas lo puedan ver. Ahí está la información en el listín diario, si la pueden ver. Unos 15 mil muertos ya. Vamos a ver. Y en Italia, 5.476 muertos. Por eso, eso era hasta esta mañana. Vemos ahí en Europa un total de 9.197 muertos. Ya sabemos que en China ha bajado la cantidad y que se ha mantenido en unos 3.400 fallecidos. Según ellos, han logrado controlar la enfermedad allá en China. Fulvio. Dime, Carolina. Sí, o sea, nosotros hemos realizado... mira, ahí lo tenemos en pantalla. Vamos a ver quién tiene la mejor, quién pueda tener la mejor visión para que sea por países y la cantidad de muertos. 350.000 infectados, 350.536 infectados. Se puede ver ahí. Vamos a ver si se puede ver, si pueden indicar el muchacho dónde está la cantidad de total de muertos. Los correcto. Recuperados son 100.182. Entonces, quiere decir que ahí ha subido a 1.5 aproximadamente el porcentaje de personas fallecidas o de muertes. En la República Dominicana, hasta ahora confirmado, 202 casos y 3 muertes. Sabemos que esos datos, cuando hagan la rueda de prensa, que supongo que ya están camino a darla, van a aumentar por la cantidad la forma vertiginosa en la que han ido aumentando. Una pregunta, ustedes tienen conocimiento de, bueno, ahí vemos el mapa, pero ustedes tienen conocimiento qué ha sucedido con el primer infectado o el primer transportador del virus a la República Dominicana. El italiano. No tenemos el dato. Tenemos una llamada, eso sí lo tenemos. Pero y de la dato, señora. No, Oraida sí está en cuarentena aún. Tenemos una llamadita, muchachos, en el canal. Buenos días. Buenos días. Una llamada a conciencia a nosotros los más francos mujerizanos, a los pudientes, Eufemio Vargas, todos los comerciantes que se han beneficiado de aquí, del pueblo, que ayuden, que den, que tienen mucho para dar. Hay muchas personas que tienen Héctor Paulino, mucha gente que tiene mucho dinero y que puede subsistir un poquito con los más pobres, con los pobres de aquí, porque en realidad en 5 días las personas no van a tener para comer, van a salir a la calle a robar, pero si la conciencia del pueblo, si la gente que tiene dinero, la gente que se está beneficiando del pueblo, regala un poquito de lo que tiene, esa gente no van a salir a robar. Pónganse en conciencia ustedes también, me están oyendo, que saben que tienen mucho dinero, que vienen de Estados Unidos, podrían dinero, que den un poquito a la población. El barrio, los barrios se están con la mano en la cabeza porque no saben lo que va a estar pasando, lo que van a pasar ahora. Entonces quiero que le informe al mundo que nosotros necesitamos todo el
el mundo necesita y los que tienen más tienen que dar, de pegarse de algo, de lo que tienen. Buenos días. Buenos días. Mira, quiero decir mi nombre, yo soy gente de Puerto Real. Y lamento la situación que estoy mirando, que los medios de comunicación están tratando de darle una información a la ciudadanía para la medida de precaución que hay que tomar. Sobre el mal de la noche, tengo un hermano que llega de Estados Unidos. Y lamentablemente ese señor se le hizo los chequeos de rutina de sus papeles para entrar al país. Ese no le hicieron prueba de nada, de nada. Llegó chequeo de los papeles que tú sabes que mira que no tengan órdenes por si hay que arrestarlo o algo, únicamente. Y para su caso. Entonces, ¿cómo tú me puedes decirme a mí que un país que tiene tantas personas infectadas y es un ciudadano y no se le hace ningún tipo de chequeo y te fuiste? Como fue mi hermano que vino sano, sabrá Dios cuántas personas han llegado con ese virus y se van a su casa como si nada. Entonces andan haciendo aparataje de que se está tratando de convertir el caso. Es cuando. Buen día. Gracias. Mire, bueno, ese punto de vista que él pone ahí es sumamente importante. Recuerden la boda que pasó en La Romana, ¿verdad? Allá en Punta Cana. Esa boda fue el 14 de marzo. Si nosotros la damos hacia atrás, 14 días o le damos 16 días, le damos 12 días, prácticamente nos vamos a febrero, lo que indica, de acuerdo a los síntomas que se manifiestan después, ¿verdad? Si nos vamos a febrero, eso indica que ya aquí el virus andaba circulando. Por lo tanto, las reacciones que se dan con ese caso, aquellas que se dan con casos que no se saben, que están en la casa, como una gripe cualquiera, nos dice a nosotros que tenemos que pensar que República Dominicana es una población joven y que tal vez por eso, entre otras condiciones, es posible que por ahí haya un aliento positivo, ¿verdad? Y nos lleve a nosotros a no tener la misma consecuencia que han tenido países desarrollados que tienen una población envejeciente. Pero, Fulvio, la realidad es que, de acuerdo a ese análisis que hace el doctor Mario Lama, ya el virus estaba circulando en República Dominicana. Por eso mismo, por la falta de controles eficientes. O sea, tu planteamiento es que por eso que ha venido aconteciendo, tal vez nosotros como país deberíamos de tener más casos y que no acontecieron. Eso es lo que tú planteas, que hubo algo de alguna forma. Claro. Ok, perfecto, claro. Pero... Ahí entra el caso también de las pruebas. Si se hicieran todas, es muy posible que la cantidad de infectados esté en control, ¿verdad? Pero así las manifestaciones sean controladas como una gripe cualquiera. Tenemos llamadita y tenemos WhatsApp y el tiempo casi se nos va. Buenos días. Tenemos llamadita en el canal. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, por la gracia de Dios. Qué bueno. Cubierto por la sangre de Jesús, todo, nada nos va a pasar. Para denunciar y hablar sobre el plan social, Francia. Aquí en el sector Santa Ana, incluyendo Barrio del Sur, sabemos que hay muchas personas vulnerables que no tenemos para comer diario y que lo poco que teníamos para comer ya en 5 días se nos ha gastado, porque el que tiene una familia, por ejemplo, de 5 miembros, de 4, que tiene que echar 4 libras de arroz y esto no cogió sin prevención, no teníamos comida suficiente en nuestros hogares y no tenemos para comprar comida suficiente. El plan social, por lo menos, cuando se dijo el gobierno que va a abastecer, o sea, va a llevarle comida a los sectores son pobres, vulnerables, incluyendo Barrio Sur, Santa Ana, que habemos muchísimas personas que no podemos, que no estamos trabajando y que ya lo poco que teníamos se nos terminó.
Esta mañana llegó, no sé si fue el plan social ahí a la escuela Santa Ana, dando las raciones de comida de 2 libras de arroz, una sardina, bueno, una para una familia pequeña, pero nada más le daba a la persona que tenía los niños en la escuela. Y los que no tenemos niños en la escuela, que no estamos trabajando y que lo poco que teníamos ya se nos terminó, de aquí para adelante, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer? Porque sabemos que no teníamos suficiente comida almacenada. Gracias y pasen buen día.